Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Para nosotros es un placer estar con ustedes en esta noche de miércoles. Nuestro tema de hoy tiene que ver con el paro camionero que ya cumple un mes y que tiene en vilo a todo el país por una razón muy sencilla. Y es que más del 80% de la carga en Colombia se mueve vía terrestre. Esto incluye alimentos, insumos, los productos que se exportan, los que se importan, los materiales para la construcción y hasta los mismos vehículos. ¿Hasta cuándo irá este paro? Pues saludamos a Orlando Ramírez, director ejecutivo de ATC. Orlando, buenas noches. Muchas gracias. El punto de giro, esperamos darle encontrar un giro para Muy el probable. transporte de carga en Colombia. Un saludo muy cordial a los televidentes, a usted Eliana, aquí a don Jaime Garzón que tiene un nombre sublime y estaremos aquí tratando de, de, de discernir algunas de las dificultades del caminarismo colombiano. También saludamos a Jaime Garzón, secretario de Agricultura de Antioquia. Secretario, buenas noches. Eliana, muy buenas noches, muy buenas noches a todos los televidentes, don Orlando, eh, pues... Qué lástima que no Me dice que lo el... tengo preocupado. ¿eh? <risa> <risa> pero bienvenidos, vamos a, a tratar esta noche de tocar temas importantes para Colombia y este departamento. Recuerden que ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales, a través de arroba numeral punto de Giro TM. Empezamos entonces. ¿Qué les ha propuesto el gobierno? Porque el ministro de Transporte, eh, Jorge Eduardo Rojas, ha dicho que les ha presentado 18 propuestas al gremio, pero ¿por qué no los convencen aún estas propuestas? Yo pienso que ha da dado unos giros grandes la mesa de negociación, ya llevamos eh, 240 horas de negociación, un mes, un día, este, el señor ministro ha tocado algunos temas importantes, pero notamos un discurso <coughs> variado, un discurso que tiene dos puntas, una dificultad grande que no hay un entendimiento y sobre todo que el gobierno del presidente Santos y obviamente el señor ministro... Tiene una urgencia que es solucionar el paro, pero nosotros le hemos pedido una urgencia que no solucionar el paro, sino solucionar estructuralmente los problemas del sector. Yo creo que todavía no hay claridad. Ahora, ahorita, antes de entrar a, a tu programa, recibimos un documento del señor ministro que eh, nos responde a una comunicación del día de ayer. Ahora podemos mirar algunos detalles de él y vamos a ver si en realidad asiste a las peticiones del sector, que no es otra cosa distinta sino que el camionero colombiano, para atender a la Secretaría de Agricultura, para atender al país, para atender a cada colombiano. Tenga competitividad. Nosotros no renunciamos a la competitividad, solo que el gobierno desde hace algunos años nos la tiene negada, nos la tiene escondida, nos la tiene eh, ocultada tras el incumplimiento de normas. Orlando, hablemos precisamente de eso. Ustedes están pidiendo, digamos, disminución del precio de la gasolina, en los peajes están muy altos para los camioneros. Hablemos como cuáles son esas inconformidades que tienen ustedes, que tiene el sector. Básicamente son cuatro o cinco. La primera es el tema de las relaciones económicas establecido a través de un sistema que se llama. CICETAC para efectos de los televidentes, es decir, con esa estructura se mide en términos de costos eficientes el flete que nos pagan, pero en términos de costos eficientes justamente hace cinco años no nos lo cumplen, hace cinco años ni los industriales, eh, ni los comerciantes, ni los agricultores en alguna medida han mirado ese CICETAC y lo ocultan tras efectos eh, tergiversados de competitividad y no nos lo pagan. Hoy estamos trabajando con fletes de hace 10 años y esa cultura no la aguanta nadie máxime cuando el gobierno nacional viene subiendo peajes y pretende subir peajes al 180%. Apreciado secretario, usted en sus cálculos presupuestales ha pensado en algún momento subir 180%, 200%, algo. Yo creo que no caben los cálculos financieros de nadie. Y el gobierno sí se sale de casillas y pretende subir 42 peajes al 120 y hasta el 200%. Jaime Guarzón, eh, ¿cómo les afecta a ustedes este paro? Bueno, este paro, yo le decía a don Orlando ahora que me tenía muy preocupado el paro porque realmente eh, la situación de, de nuestros campesinos es grave. Ajá. Acabamos de pasar un fenómeno del niño muy complejo que dejó demasiadas pérdidas a, a nuestros campesinos, al campo antioqueño mucho más, y, y ahora empatamos con, con un paro camionero que en un mes y varios días que lleva ha dejado pérdidas millonarias a los campesinos nuestros. Mire, eh, solo basta decir que en el oriente de Antioquia se están perdiendo 260 mil <coughs> litros de leche diaria. Eso hoy otra cooperativa importante de la ciudad que eh, recoge la leche de los campesinos de varias zonas del departamento de pequeños campesinos productores de leche pierde más de un millón de litros diarios. Eso, eso, no lo, eh, eso realmente no lo, no lo soporta ningún campesino en este departamento porque realmente cuando un campesino a, acumula tantas pérdidas en un solo mes esté seguro que se demora más de un año en volverse a recuperar. Y en un año volvemos, como lo decía don Orlando ahora, que el, el problema es estructural. En un año estamos seguramente, si no logran ahora eh, eh, solucionar estructuralmente el tema del paro camionero, estaríamos seguramente en otro paro. Eso vuelve a acumular pobreza en nuestros campesinos antioqueños y colombianos. Y eso para nosotros es supremamente grave. Secretario, ¿están votando la leche? ¿Qué están haciendo? ¿La están sí, botando? no, claro. Eh, eh, en los primeros días eh, la transforman en, en algunos derivados lácteos, uh -huh. pero pues, no hay a quién venderselo porque no se pueden sacar. Entonces, lo que están haciendo uh -huh. nuestros campesinos hoy es botando efectivamente la leche. ¿Qué otro eh, sector? Eh, escuchaba esta mañana a Fenavi, a Fede Arroz. No, mire, hay, hay hoy un desabastecimiento muy delicado de, del tema de, del maíz amarillo para las aves. Más de un millón de aves, seguramente, si no, si no se resuelve el tema del paro camionero se tendrán que sacrificar y eso es una pérdida millonaria para que para pequeños productores, pero, pero aún más eh, tenemos, otros, tenemos otros productores en una situación hoy ya cala, calamitosa, el tema de las hortalizas del oriente, el tema de los cítricos del suroeste, el tema del plátano en algunas regiones de este departamento que son grandes productores de plátano para el consumo interno y para exportación, hoy no se ha podido trasladar a ninguna parte, no se ha podido transportar a puerto. Eh, y eso para el sector eh, agropecuario de este departamento es muy grave. Y si aún miramos el tema, el tema de la carne es mucho más grave. Hoy, después del fenómeno del niño, quedamos en un desabastecimiento muy delicado eh, del, tema, del tema de la carne, pero además, como no hay, no se ha podido transportar. Se, se ha incrementado su valor eh, en, casi, en casi un 100%. Orlando, ¿eh, ¿qué piensa usted después de conocer? Pues ya conocí este panorama, pero después de ver un panorama tan completo, ¿o sea, ¿qué sienten ustedes al ver que se está botando la leche, que la carne, que eh, los alimentos <coughs> se escasean y que, digamos, es al final el consumidor el que tiene que pagar? Escuchando al, al secretario, al doctor Jaime Garzón, pues uno obviamente piensa varias cosas. Uno, yo aquí pensando qué responderle ante una responsabilidad tan grande de esta, ¿no? Pero también pienso que esto se pudo haber evitado. Es que la opinión pública debe saber que nosotros no hacemos la inmovilización para afectar a los campesinos, para afectar a la Secretaría del Doctor Garzón, para afectar a los antioqueños, a los colombianos. Nosotros decimos en esta oportunidad a los colombianos que no lo hacemos por eso. Pero hay que. Evitarlo. Nosotros lo hacemos porque estamos quebrados, porque llevamos muchos años eh, transportando todos esos productos, madrugando, trasnochándolos, sacando de las veredas, pero lo estamos haciendo a pérdida. Y yo creo que se pudo haber evitado si el gobierno nacional hubiese tenido la responsabilidad de darle sí. la jerarquización a las normas, el cumplimiento a las normas, la, la socialización a las normas. Hay muchos campesinos que no saben ni siquiera que es un flete, simplemente pagan un acarreo y listo. Yo pienso que debemos tener sensibilidad. Y respeto por el camionero, obviamente por el campesino, obviamente por el niño, obviamente por la ama, el, el, la ama de casa, por el, el hogar, por las cabezas de familia, pero por el industrial también. Pero eh, les pedimos simplemente que hoy entiendan que es una voz de alerta, una angustia del camionero que está hoy recibiendo fletes de hace 10 años está abandonado por el Estado, que los dólares, el precio del dólar nos invadió, que los altos costos de peaje nos invadieron, que hoy sacar la mercancía de cualquiera de las veredas de los pueblos es costosísimo para nosotros. Siempre, 365 días del año, lo hacemos con amor, con esmero, con dedicación, madrugando y es delicioso ir al campo a sacar los productos. Hoy tenemos dificultades. Hoy yo creo que todos, el señor secretario... Todos los antioqueños, el pueblo colombiano, debemos unirnos a decirle, presidente Santos, soluciónle a estos camioneritos el problema, a los camioneros que con gallardía hemos movilizado la patria. Pero hoy, contrario a eso, vemos que el presidente Santos quiere sacarnos de circulación, quiere sacar y acabar con el camionero tradicional y traer unas multinacionales muy pomposas que no sé si de pronto van a tener la misma... Eh, efectividad y el mismo amor con que nosotros hemos sacado muchas veces los productos. Pedirle disculpas a usted señor secretario no es nuestra intención, pero le tengo una noticia. Los agricultores del oriente antioqueño nos acaban de confirmar que se suman solidariamente a nuestra inmovilización a partir del día de mañana. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero lo que sí estoy seguro es que hay una sensibilidad social de muchos grupos sociales que le están diciendo a este presidente, pues rechone. Mire que tenemos dificultades de abastecimiento y el presidente tendrá que reaccionar en algún momento. Bueno, yo creo que eh, la posición de Don Orlando es loable. Yo, yo pues, eh, hago un llamado como, como antioqueño y como secretario de, de, de Agricultura y de Desarrollo Rural de Antioquia a las partes a que se sienten en la mesa de negociación prontamente porque efectivamente las pérdidas aún del sector camionero son millonarias. Tenemos un reporte de 110 mil millones de pesos hoy en pérdidas de, de fletes de los camioneros, pero si consolidamos las cifras de los agricultores eh, eh, de este departamento y de Colombia son millonarias. Y esos 110 mil son en Antioquia, ¿no? Claro, eh, pero hay una cosa bien importante y es que en un paro, un paro como el que hoy estamos sufriendo en Colombia no gana nadie. Cuando hay enfrentamiento de, 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 de partes, yo creo que lo más importante es llegar a una mesa de negociación. Y ya le respondo algo. Y yo rápida, sé que porque... no gana nadie, pero al menos nosotros hoy estamos dejando de perder. Claro. Al menos nosotros estamos tratando de generar a la opinión pública. Eliana le agradezco la oportunidad a decirle, el paro no es contra Colombia, el paro es para salvar al camionerismo colombiano y que esté al servicio de la patria los tiempos que sea. Pero que esto sea un gana-gana, que no sea simplemente la desventaja para el camionero, porque hoy nosotros tenemos miles de transportadores en todo el territorio colombiano. En Antioquia, más del 93% de los camioneros están inmovilizados. En todo el territorio colombiano, en la zona del eje cafetero, en la zona de la Arauca, en la zona de Cundinamarca, en la zona de eh, Pasto, hay una conciencia de dignidad camionera. Y de pronto, nosotros tenemos claro el papel. Y aquí, con la intermediación de nuestra amiga Eliana, nosotros sabemos que hay que negociar y hay que salir adelante, pero yo creo que en este momento la palabra y la solución la tiene el, el, el gobierno. Pero déjeme, Eliana, yo me salgo un segundo del sector agropecuario a quien queremos demasiado, porque nacimos en la, en la montaña. Yo soy de Jardín Antioquia, mi pueblo amado, y tenemos que decir algo. El problema no solamente con el sector agropecuario, yo creo que también está el sector industrial, el sector que produce, claro. manufactura. El sector industrial hoy está eh, eh, siendo desobligante con los camioneros que por tantos años okay. le hemos movido la economía, sus productos y todo, y están diciendo que tenemos que la competitividad. No. Nosotros estamos reclamando nuestra propia competitividad. Precisamente el presidente de la Andi rechazó, eh, pues, todo lo de este paro y por medio de un comunicado rechazó la, prote la protesta y dice que los camioneros de alguna manera están chantajeando al país eh, por medio del desabastecimiento. Eh, Orlando. Puede ser muy duro Rey? con lo que voy a decir, pero nos perdona el doctor Bruce Master que tiene nombre de americano, tiene cachetes de marinillo, pero tiene inteligencia de bogotano. No es verdad que nosotros estemos chantajeando. Ajá. Es que permanentemente, permanentemente, la ANDI está desconociendo la realidad del camionerismo colombiano. Doctor Bruce, bájese y úntese aquí de camionero que estamos preparados y somos sagaces para decirle que nosotros no somos eh, carentes de competitividad ni de eficiencia. Los ineficientes son los industriales, pero creo que no es cuestión de pelear con ellos. Es decir, le venga, busquemos una solución, pero creo que al proveedor, al que le maneja su producto, estas gavas las hace un industrial con amor y yo se las llevo hasta el destino final en el tiempo adecuado. Al doctor Bruce, decirle, venga, no peleemos, mirámonos la competitividad, la suya, la mía, las eficiencias. Y verá que esto tiene que ser un gana-gana para todo. Pero es que uno desde un escritorio muy difícil, en vez de muy fácil para él criticar y criticar con el bolsillo de nosotros. El doctor Madmaster, yo creo que no lo estamos extorsionando. Ellos nos han venido ultrajando durante mucho tiempo. Iba a decir robando, pero no quiero ser tan grosero con él. Digamos que ahí hay, hay, hay un problema y es que los industriales, o sea, si aumentan, si, digamos que si el gobierno les cede a los camioneros, obviamente se si aumentan eh, el, el transporte de carga para los industriales y para los empresarios. Y de pronto es por eso que no están de acuerdo. Antier y esta semana durante 200 horas de negociación con el gobierno nacional, eh, alguien, yo creo que el señor Viceministro de Comercio nos decía que eh, pagarnos de conformidad con los costos operativos implicaba un, una, un crecimiento enorme de la inflación. Pero nos preocupa a nosotros. Entonces los camioneros estamos llevando sobre la, el lomo de nuestros hombres hombros la, la, la racionalización de la inflación. Entonces, nosotros necesitamos pagar peajes, pagar combustibles. Entre peajes y combustibles nos, nos gastamos el 70% del blanque recibido hoy. Entonces el gobierno se convierte en un socio <coughs> no muy deseado, porque de cada 100 pesos que un camionero se gana hoy para llevar los productos a cualquier destino, 70 en combustibles y en peajes se queda el gobierno con ellos. O las alianzas público-privadas. Nosotros necesitamos la rentabilidad. Yo no conozco, no conozco competitividad sin rentabilidad y no conozco camionero perezoso. Nosotros todos los días, ellos me van a entender, todos los días nos entregan la carga de los productos agropecuarios e industriales y sóbelo, sóbelo, es decir, acelere y lleve. Y en 17 horas le llevamos todo a los colombianos a la mesa, los muebles, la ropa, las gafas, todo lo que tiene usted en su hogar pasó por un camión y lo hacemos con amor. Hoy estamos en una coyuntura enorme que queremos solucionar, pero que entendemos que la opinión pública y el señor secretario, que tiene un nombre decoroso. No se entienda perfectamente que nuestro paro no lo hicimos para afectarlo. Es un trabajo muy muy duro el de los camioneros, porque no le toca ver cuando va viajando por carretera que de noche, de día, cualquier hora, con lluvia, como sea, están eh, transportando, eh, pues digamos que todos los insumos y todo lo que los colombianos necesitamos. Pero también eh, ahí, ahí hay una inquietud y es que eh, Colombia nunca desarrolló otra manera de transporte eh, para transportar las cargas, pues no hay un transporte fluvial, tampoco se desarrolló la vía férrea, entonces digamos que hay mucha dependencia de los camioneros secretario Sí yo creo que colombia eh, está retrasada eh, por muchos años mire después de muchos años un gobernador visionario uno visionario ha dicho que ha dicho que una de las grandes posibilidades que tiene para desarrollar para desarrollarse este departamento es a través del ferrocarril. Eh, eso no hace competencia este seguro con, con, los, con los transportadores, con los camioneros, pero puede ayudar a, a, a transportar mucha, mucha de la carga que en algún momento los mismos camioneros no lo pueden hacer. Este departamento y Colombia entero debió desarrollar... En, en los 20, 30 o 40 años atrás, un sistema eh, multimodal, un claro. sistema que permitiera también en situaciones como estas, no estoy criticando el paro. Yo lo que estoy haciendo es un llamado a que efectivamente los camioneros, y a Orlando le decía ahora que él me tiene demasiado preocupado. Yo me levanto temprano, me acuesto tarde pensando en qué vamos a hacer durante este paro y cómo lo vamos a hacer. Yo le decía a él ahora. Aquí, en, eh, antes de iniciar el programa de Punto de Giro, déme una solución, eh, ayúdeme en el tema de transportar eh, mis alimentos, los, eh, la producción agrícola de este departamento, cómo llega a las centrales de abasto. Y me decían Orlando: no tenemos alternativa porque el paro es integral, el paro es uno solo. Yo no puedo, no, no pueden los camioneros. Eh, estar transportando eh, productos de campesinos y, y porque el, el paro es, es, es uno solo. Yo lo que hago un llamado muy respetuoso a las partes y al gobierno nacional es, por favor, eh, se tienen que sentar y ya, porque esto hay que solucionarlo. Eh, estamos perdiendo una gran posibilidad de tener una economía fuerte. Todos los días que se deje de transportar, eh, en el caso nuestro, de productos agropecuarios estamos haciendo más pobres a los campesinos de este departamento y así esté seguro que Colombia entero yo creo que aquí lo que hay es que ser consecuentes con lo que está pasando y al gobierno nacional decirle eh, siéntese pero siéntese ya y no se paren de la mesa hasta que no tengamos una una solución rápida porque eh, hoy recuperar una economía campesina que está bien <laughs> frágil que es bien frágil eh, eh, si continúa un paro de estos por dos o tres meses más Va a ser catastrófico para, en el caso del Departamento de Antioquia, de nuestros campesinos. Director, ¿no se puede hacer alguna excepción? Mire, yo quiero contestarle dos cosas. La Venga, primera. Haga, hagamos una cosa. Va, vamos a ir a un corte de comerciales un minuto y ya. Y vamos, eh, porque respalamos. yo me puse nervioso ya. <laughs> Continuamos en punto de giro hablando del paro camionero que afecta al país y a todos los colombianos. Eh, Orlando Ramírez, director ejecutivo de ATC, usted le iba a responder al secretario. Dos eh, cosas. La primera, ajá. que no le tenemos miedo a la, a la, a la, al multimodalismo, para nada. El camionero sabe que si el señor gobernador de Antioquia, que es un hombre de proyección, eh, desarrolla el tema del, del, del tren, nuestros recorridos serán mucho más cortos, luego más eficientes, luego más rentabilidad. Yo creo que la articulación y conectividad entre los diferentes modos es totalmente viable. Con respecto a los campesinos y al transporte, hay una preocupación que también llega a ellos. Hay un altísimo porcentaje, no sabría decirle cuánto, pero es muy alto, que de, de, una, de un grupo de campesinos que también son transportadores y utilizan sus equipos y sus camiones para salir a, a entregar a, a las centralidades urbanas eh, sus productos. Esos campesinos tienen un, hoy un riesgo con lo que pretende el gobierno. El, pretende, el gobierno pretende, no, no pretende, se gastó la plata de la chatarrización. Entonces hoy le está quitando el, al campesinado la opción de poder chatarrizar un carro y modernizarse. Y el año pasado, hace un año largo, el gobierno pretendió, y hoy lo pretende igual forma, poner vida útil al parque automotor de carga. Si quita la vida útil el señor director de Planeación Nacional, el doctor Gaviria, o el señor Jorge Rojas, ministro de Transporte, o el señor presidente, o el Ministerio de Comercio Exterior, argumentando competitividad, no podríamos entonces comer yuca, plátano, papa, arroz, leche y los derivados y todos los productos del campo, porque el promedio de los transportadores del campo tiene más de 25 años. Creemos que hay que ir con la chatarrización, con la reposición a los campos, ayudarle a esos campesinos transportadores a reponer el parque automotor. Pero, una condición, que el señor ministro de Hacienda, eh, Mauricio Cárdenas Santamaría, nos retorne en la plática al escritorio que hoy no está. No hay PAC, él, él entiende lo de los PAC para, para los para... para para pagar a la, la chatarrización y eso es necesario. ¿Por qué dice que se gastó la plata a la chatarrización? Porque en la mesa de negociación nos dimos cuenta que eh, teníamos un billón, 100 mil millones de pesos. Primero, Ajá. había un billón ochocientos con una destinación específica, no la sí. cumplieron. Después hicieron un confisco, no cumplieron. Después, las cuentas no, no se ajustaban, una plata pagábamos y otra decían ellos. Ayer de un billón cien mil dijeron que tenían 800 y para terminar nos dijeron: Tenemos ciento mil millones para este año, de reposición, pero los ciento mil ya nos gastamos 30 y el resto está ya con. Eh, con eh, eh, ya están destinados, ya tienen compromiso. Ajá. Es decir, Eliana y doctor Jaime, el gobierno en tema de chatarrización, este año no ha empezado y ya terminó, porque no hay plata. Las cuentas y la matemática y la plata uno la siente en el bolsillo. El gobierno no tiene la plata para la chatarrización y yo creo que el señor ministro de Hacienda tiene una respuesta que danos a los camioneros antes de levantar este paro. Necesitamos los recursos de la chatarrización. ¿Ustedes eh, van a continuar con el paro hasta que el gobierno sea? El si gobierno no se tiene el tema claro. Ajá. El gobierno tiene, tiene el tema claro, modificar estructuralmente los temas de fletes, este, eh, responder por la, los recursos de la desintegración de vehículos, eh, obviamente bajar los costos operativos sí. en materia de costos de, de, de peajes y costos de combustible. Ya el gobierno debió haber acogido el fallo de la Corte Constitucional que le ordenaba desmontar el fondo de estabilización y eso generaría entre 800 y 1.200 pesos menos en, en el valor del galón y una cantidad de cosas adicionales. Que tenemos los camioneros en la mesa de manera clara, contundente. Sacar 52 mil vehículos que están mal matriculados, no cabe en la cabeza de nadie que eso lo haga el gobierno nacional. Y los, nuestros puntos son claros y contundentes. Y como está en riesgo el futuro del camionerismo colombiano, nuestros compañeros en las calles hoy tienen temor de su futuro. Es, es totalmente contundente el movimiento camionero. Eh, hay que ponerle y blindar a las multinacionales, todos lo sabemos los nombres de las multinacionales que va, vienen a tratar de quitarle el negocio a los transportadores colombianos. El gobierno dice que no, hay sobreoferta, pero pretende traer un número importante, miles de vehículos de los Estados Unidos y de México para entregarse a las multinacionales y desplazar al camionerismo colombiano. Y rotundamente no, la dignidad de los camioneros la vamos a hacer respetar en las vías y esperamos que haya solución pronta. Para nosotros, con gusto, movilizar el tema del agricultor y movilizar todos los productos que nos digan por qué nos gusta trabajar. Orlando, eh, usted me corrige si estoy equivocada. Hay 100 puntos de concentración en todo el país, eh, cerca de 100 esto 100 puntos. Ha enorme, esto ha crecido enorme. Esto eh, ha crecido enorme. Hasta hace tres días teníamos 41 puntos de concentración en todo el país. El día de ayer, terminando la noche, éramos 67. Y hoy ya las estadísticas somos más de 100. Ciento... Eh, tres puntos de concentración. ¿Por qué? Porque el camionero tradicional colombiano, el, camion, el campesino camionero, también tiene miedo de su futuro, tiene temor de su futuro y le pide respuestas, eh, acciones al gobierno nacional. En Antioquia está Caldas, Copacabana, Guarne, Caldas, Urabá. Caldas, Copacabana, Ajá. Urabá, eh, eh, Guarne, sí. Marinilla, San Luis. Eh, para la zona del Magdalena Medio, tenemos en Yarumal nuestro compañero Teco, que por ahí nos está escuchando. Eh, tenemos sitios eh, de, 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 de concentración en La Ceja, Ajá. Eh, saludamos a toda la gente del oriente antioqueño, eh, tenemos un, un número importante de transportadores en la zona y han ¿Sí? salido varios de manera natural y espontánea, como ven, en riesgo su negocio, han salido a ubicar los, los puntos, los carros, a la vera del camino sin bloquear, pero sí le pedimos a las autoridades del ESMAR. Respeto, porque sí han violentado los derechos humanos de los camioneros. Claro, precisamente según eh, la cifra de las autoridades, eh, van 74 vehículos dañados, 13 de ellos en Antioquia, 33 capturas por daños a propiedad ajena. Eh, pues si este es como el panorama que tenemos hasta ahora, que es lo que reportan las autoridades. ¿Qué tan cierto hay en eso y qué dicen los camioneros? ¿Quién, quién agrega a quién? Es cierto y es una cosa triste porque... Eh, hemos visto falsos testimonios y falsos testigos puestos por la misma policía para capturar cualquier camionero. Este, este juez, y señor, uh -huh. diga que este juez, y señalan camioneros. Uh -huh. Hemos visto mucha gente ajena al movimiento, también haciendo daños <coughs> y no lo permitimos. Nuestro movimiento tiene que ser en paz, sin violencia, sin vandalismo, sin afectar al, 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 al que está en la vía. Yo pienso que hay que moderar mucho el tema y al smart. Un organismo de la institución tan respetable, decirles que respeten los derechos humanos. Y por Dios, que no golpeen mujeres, que la mujer hay que cuidarla como el pétalo de una rosa. Y vemos gente del ESMAR golpeando mujeres. Todo el país respeta a las mujeres, pero los del ESMAR los vemos que no están acogiendo esa directriz, que es una directriz de moralidad, de respeto por las mujeres. Bueno, lo que dicen las autoridades es que, <laughs> es que los camioneros están llevando a sus familias y que entre ellos niños, aprovechando el paro, digamos, aprovechando para, para poder. Hacer en las movilizaciones, eso es cierto o no es cierto? Sí, le hemos dado la instrucción a los transportadores que no lleven a, a sus menores de edad, porque esto es un tema complejo. Ajá. Muchas esposas han estado ayudando en los sitios de a concentración a hacer los alimentos, pero ha llegado la autoridad a violar ahora a nuestros a, viola, a violar los derechos humanos a nuestros camioneros. Esto tiene que ser en paz para que sea legítimo. Ajá. No podemos volver una protesta ilegítima, porque si llega a las carreteras la violencia no llega por los camioneros, llega por el Gobierno Nacional. No, Yo sigo muy preocupado. Yo, cuando, cuando escucho a a Orlando, eh, me preocupa enormemente los puntos de concentración porque hay hay puntos donde ya hay bloqueos. Ahora miraba hace poco el bloqueo que hay en Caldas, eh, en la salida de Caldas y en la vía hacia Santa Bárbara y hacia el suroeste. Hay bloqueo hoy. Habría, había ahora una foto que me enviaron. Y es complicado, yo sigo haciendo un llamado al gobierno nacional, a Orlando y a todos los transportadores, a los camioneros, eh, por favor eh, hay que colocarse rápidamente de acuerdo. De acuerdo porque, eh, mire, hoy venimos un desabastecimiento muy, muy preocupante. A la central de abastos de Medellín entra más o menos, o en promedio diario, 11.600 toneladas, vamos en 8.000. Esté seguro que mañana llegan 5.000 toneladas de, de, de productos de consumo rápido de la canasta que familiar. Claro. Y, en, y si el paro continúa un mes más, esté seguro que en un mes ya no hay abastecimiento en las centrales de abastos nuestras. Eh, de los productos que entran a Antioquia, pero tampoco hay salida de nuestros productos a, hacia otras zonas del país y creo que es, es demasiado preocupante. Yo, mmm, como secretario de Agricultura y de Desarrollo Rural de Antioquia, eh, tengo que eh, hacer un llamado, porque mi defensa es obviamente el sector que yo represento, el sector eh, campesino, productor, eh, pero, pero estoy seguro que muchos otros comerciantes, eh, personas que trabajan también eh, y que de ellos depende su economía familiar y, y, y economía eh, que está a su alrededor, dependen obviamente de que eh, los camioneros eh, se pongan de acuerdo con el gobierno nacional y por eso yo quiero hacer un llamado desde Antioquia al gobierno nacional que esto no lo deje avanzar mucho. Porque mira, mira que ya hay, lo decía en Orlando, puede que no sean los camioneros, puede que sean personas que aprovechan el paro para, para cometer algunas, eh, algunos desmanes o algunos delitos, y eso perjudica a todo el mundo. Secretario, hagamos un panorama de, de las nueve subregiones, no los 125 municipios es imposible, pero hagamos un panorama de las nueve subregiones. ¿Cuáles son las más afectadas? No, pero es que yo creería, Eliana, que, que todas, ¿Toma? porque mire que don Orlando nos acaba de informar los puntos de concentración y eso significa que están en todas las nueve regiones del departamento, uh -huh. en Caldas ya al suroeste, en Yarumale en el norte, en el Bajo Cauca, eh, en, en Urabá, eh, en el oriente. Yo creo que ya las nueve regiones de nuestro departamento tienen problemas, problemas de, de transporte, eh, porque hay cientos de concentración. Y yo creería que hay que hacer un llamado nuevamente. Y a Don Orlando le digo a todos los camioneros y al Gobierno Nacional: es conversando, es en una mesa de diálogos donde se arreglan las cosas. Orlando, porque reinciden los paros. O sea, porque digamos que, sí, como usted lo decía ahora, casi cada año hay un paro, pero, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no llegan a una negociación de fondo que al año siguiente eh, no tenga que volver a, a, a reincidir en el paro? ¿O qué nos garantiza mm. que esta vez de verdad sí se va a solucionar y que dentro de un año no vamos a estar en las mismas? Pienso que la voluntad política desde el alto gobierno, del presidente Juan Manuel Santos. Yo pienso que ha dificultado porque los últimos o en, durante el periodo del presidente Santos uh -huh. hemos tenido cinco ministros de transporte, seis viceministros de transporte, entonces el presidente de fondo no soluciona las cosas, los ministros que llegan no alcanzan a darle solución a todo y esto necesita una política de Estado en materia de transporte de carga, en materia de competitividad para los camioneros y obviamente eso ha carecido. Yo creo que eh, voy a hacerle llegar este programa uh -huh. al señor ministro Jorge Eduardo Rojas Giraldo, sí, uh -huh. también paisa de, de, de Manizales. Se lo va a llegar porque él tiene derecho a ver los buenos programas que se realizan y decirle que hay una necesidad latente, que las políticas hay que solucionarlas de fondo para nosotros poder eh, desarrollar nuestra actividad como se necesita y como la Secretaría lo está necesitando. Eh, eh, recibimos su llamado, señor secretario, estaremos atentos a que el gobierno tenga una buena propuesta, porque en los últimos días nos ha presentado algunas, es que a veces se me sale el país, algunas bobadas que no nos sirven. Entonces necesitamos cosas contundentes, no con lo que el ministro salió en una cadena bogotana a decir, que tenía todo muy bueno para los camioneros. Y nosotros tenemos conocimiento de esto y lo que nos está proponiendo todavía no es muy bueno. Esperamos que sea bueno y obviamente sentarnos en la mesa de negociación. Precisamente, ¿qué dijo el ministro hoy? Eh, sabemos que tocó cinco puntos, pero ¿cuáles son esos, esos cinco puntos? ¿Qué decía? Él trató de sacar unos Ajá. documentos y sacó en televisión y dijo, vea todo el trabajo que hemos hecho. Pero son unos 18 actos administrativos sí. donde cogió el flete malo que tenemos y le ajustó <coughs> un 8%. Y hoy voy a intervenir con esto. Pues, ¿cómo va a intervenir un gobierno con un flete malo? ¿Cómo vamos a legitimar el flete malo? Te lo hemos dicho que eso no nos sirve. Así estén hechos y sus secretarias hayan tenido un trabajo muy grande. Pero uno no puede legitimar de manera abrupta un flete malo. Eh, los otros puntos son el tema de los costos operativos, los otros puntos son el tema del respeto. En el, en, la, en el equipamiento, él quiere quitar el uno al uno, es decir que para matricular este carrito, esto se cierra muy duro, pero ahí va, para matricular este carro, entonces tengo que sacar otro de la misma configuración, él lo quiere quitar, entonces nos llenamos de carro, el camionero pierde el valor patrimonial del cupo, y se nos llena esto aquí de tractocamiones que hoy no necesitamos. Lo que le estamos diciendo al transportador tradicional, ayúdele a modernizar su parque automotor. Y para modernizar, hay que recibir un buen flete. Ellos decían eh, que son 15 años de vida útil lo de los camiones. Eso el no gobierno. tiene ninguna consideración. Uh -huh. En este momento, Colombia no tiene vida útil. ¿Por qué no hay vida útil? Uh -huh. Porque acordamos el año pasado, en el paro de marzo del 2015, el 19 de marzo, acordamos sí. con el presidente Santos y él firmó, él firmó con sus. Cinco ministros y dijo: No voy a poner vida útil ni voy a quitar el uno al uno en este cuatrenio, hasta el 2018. Y en el tiempo en el cual debemos hacer la reposición, la chatarrización, para que todos tengan la oportunidad. Pero él firmó aquí, no cumplió lo que firmó y se gastó la plática. Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, que reculó. Entonces, ahora, ¿a ustedes quién les garantiza que con este paro no les va a hacer lo mismo? O sea, que va a firmar y después. Yo pienso que es una cuestión de seriedad. Eso sí es un llamado. Yo recibo el llamado que nos hace el señor secretario, el doctor Jaime Garzón, pero desde el camionerismo le hacemos un llamado todo respetuoso al señor presidente Juan Manuel Santos. Lo que se firma y se acuerda, hay que cumplirlo para que no tengamos todos estos problemas. Orlando, eh, Jaime Garzón, vamos a otro corte de comerciales y ya regresamos con Punto de Giro. Continuamos con un punto de giro hablando del de paro camionero que afecta al país y eh, estamos con Orlando Ramírez, director ejecutivo de ATC, y Jaime Garzón, secretario de Agricultura de Antioquia. Bueno, Orlando, para ustedes, digamos que todos los temas son importantes, pero es el tema de la chatarrización, del precio de la gasolina, de los fletes, eh, la tabla de fletes, ¿qué es lo, que, lo, lo más urgente para ustedes o todo? El tema de la, de la modificación de las... Relaciones económicas, el cambio estructural de las relaciones económicas es fundamental Ajá. para nosotros. Obviamente, los costos <coughs> operativos, racionalizarlos y la tranquilidad de los camioneros en el tema de la reposición del parque automotor. El camionero tiene derecho a hacer reposición del parque automotor. Es que a nosotros nos han reclamado competitividad. <coughs> Pero, ¿sabe, Eliane y Doctor Jaime, tuvimos una noticia muy mala ayer en medio del paro. Eh, el, en vías, que está responsable de las vías colombianas, nos, nos anunció que para acá, para la zona de Santa Bárbara, con una enorme capacidad de agropecuaria, eh, nos van a restringir el desplazamiento de los vehículos ocho horas diarias. Ocho horas diarias, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, ¿cuándo vamos a trabajar? ¿Cuándo vamos a darle respuesta a esa competitividad? Y rodamos después de esas ocho horas unos kilómetros más y encontramos la vía a Buenaventura el principal puerto de Colombia cerrada 14 horas sumen ustedes 14 y 8 hasta donde la matemática me, me, me ha ayudado a mí son 22 y entonces cómo va uno con 22 horas de vía cerrada a ser competitivo y a generar una dinámica de competitividad de eficiencia con los equipos muy complicado y en las regiones Antioquia todavía apreciado doctor eh, el mensaje para la Secretaría de Infraestructura, pero el gobernador está recién llegado y sé que va a dejarnos ampliamente definido ese tema, pero la conectividad de las carreteras, de las vías secundarias, terciarias, tiene que hacer una conectividad adecuada con las vías nacionales. Y en vías nacionales no nos ha dado buena respuesta el gobierno nacional, porque Antioquia todavía tiene las carreteritas, las carreteritas más malitas del departamento, del país, perdón. Secretario pero no, Orlando ahí eh, en ese tema yo sí quiero resaltar que hoy tenemos un excelente gobernador un hombre que eh, efectivamente tiene eh, la cabeza la competitividad de este departamento el doctor Luis Pérez pensando en grande por este departamento y por la competitividad de este departamento ha dejado o ha establecido en su plan de desarrollo un desarrollo de infraestructura veredal campesina y terciaria muy importante Hemos establecido que en el plan de desarrollo en este cuatrenio vamos a arrancar con mil, mil, mil kilómetros de vías terciarias y campesinas. Ya hicimos el primer convenio con alcaldes para iniciar 200 kilómetros de vías terciarias y veredales entre Placahuella y Rodadura en pavimento, que es muy importante para la competitividad de este departamento. Ningún gobierno. Hoy eh, de la infraestructura eh, que tenemos en vías terciarias solo tenemos 90 kilómetros de, de, de vías campesinas pavimentadas y vamos a arrancar. Ya hicimos el convenio con, los, con varios alcaldes para iniciar 200 kilómetros, pero en este cuatrenio mínimo vamos a pavimentar entre el pavimento y Placabuella 1.000 kilómetros de vías terciarias y carreteras y, y carreteras veredales que nos va a permitir efectivamente tener una conexión importante con vías nacionales que nos van a ayudar a nosotros, los campesinos, a nuestros productores agropecuarios, efectivamente, a ser competitivos y para eso necesitamos también un parque automotor eh, competitivo. Moderno, y moderno, que nos nuevo. ayude es lo que y queremos. que efectivamente no cada año estemos en un par. Vean, doctor, usted que es del sector agropecuario, pero le voy a poner una tarea muy grande, para que usted le diga <laughs> al secretario de Infraestructura y obviamente a través del señor gobernador al, al gobierno nacional. ¿Cuándo vamos a dejar de tener ese dolor de cabeza con ventanas bajando de Yarumala a Valdivia? Es un dolor sí. de cabeza enorme. Es una vía tristísima. Los camioneros somos muy valientes porque rodamos por ventanas y llegamos. Pero, pero además que el, el clima esa. no ayuda en ventanas. Es una pero Eliana, pero tenemos, mire, tenemos uh -huh. un atraso efectivo uh -huh. en, yo diría uh -huh. que más de 50 años en la, en la infraestructura vial de, este, de, de esta nación y en Antioquia mucho más. Pero eh, se vienen haciendo unas obras muy importantes. Las vías de la prosperidad o las anteriores eh, vías eh, de la montaña, las autopistas de la montaña, hoy vías de la prosperidad, están haciendo un gran desarrollo en la infraestructura. Pero los eh, camioneros eh, tenemos un problema y un temor muy grande. Eh, ¿Sabe por qué se llaman vías 4G? Porque al paso que vamos, ni su generación, ni la segunda, ni la tercera, <laughs> ni no la cuarta generación, la 4G, vamos a conocer las vías. Y los camioneros queremos rodar por las vías 4G. Por eso hay que pedirle al gobierno nacional competitividad para nosotros, que nos den las respuestas para que nuestros camioneros que han, les ha tocado abrir trochas, pues puedan disfrutar las vías buenas y que no nos las cobren tan caras, porque es una exageración con no hablando pero, pero si usted viaja hacia el suroeste. Eh, eh. Obviamente lo, lo hice este fin de semana, ya uno ve eh, de, de, en la salida de primavera hacia el suroeste un, un desarrollo, va, va a pasos agigantados, ya con dos túneles en funcionamiento, con, con unos puentes eh, maravillosos. Yo creo que también hay que tener un poquito de paciencia, pero creo que ese desarrollo que se está haciendo en la actualidad nunca se había visto, y creo que eso me va a ayudar mucho. Nos faltaría mucho, claro, pero hay que, con este gobierno y con nuestro gobernador, que es un hombre que piensa en grande por este departamento, esos mil kilómetros de vías terciarias que nos van a ayudar a los campesinos y, y a las zonas más alejadas de este departamento a ser competitivos. Qué bueno llegar a, 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 al suroeste antioqueño de manera fácil, porque es una zona cafetera muy buena. Pero me hizo acordar usted de algo que hoy me contó un gran empresario. La Federación de Cafeteros hace... Seis años no sube el flete. Y nosotros lo hemos movilizado. Es un mensaje simplemente para usted, que es el secretario de, de Agricultura, para decirle a la Federación de Cafeteros que, dicho sea de paso, ha sido uno de los mejores generadores de carga, los más responsables. Pero ahí se nos está quedando. Seis años y subir el flete es como bastante duro para los camioneros. Bueno, yo creo que, eh, hay, que hay que ser consecuentes con, con eso, pero también decir que. Eh, en la medida que se incrementen demasiado los fletes, también nos incrementan nosotros los costos de, de transporte para nuestros campesinos. Yo creo que en la mesa de diálogo, en la mesa de concertación con el gobierno nacional, hay que también tener de presente, don Orlando, que, que cualquier incremento en los fletes de este país también genera un sobrecosto a nuestros campesinos. Le hemos hecho una propuesta del gobierno nacional, Eliana y el doctor Jaime, y es ¿Sí? que... Diseñemos la fórmula Colombia, porque el combustible es el que más pesa, el 60% nos pesa el combustible en muchas rutas por los letes malos que tenemos. El gobierno tiene que diseñar una fórmula Colombia que consiste única y exclusivamente en esto, porque el ministro Germán Arce nos ha preguntado que en qué consiste y él no se la ha podido aprender. Yo ya me aprendí la fórmula de él. Que es más difícil que el libro de Baldor completa. No la entiende y, no él, y Yo creo que no la entiende porque no la aplica. Pero la, no. Pero la fórmula, la fórmula Colombia es simplemente exploración no. en pozos colombianos, costo de producción en Colombia, refinación en reficar, que para eso le invirtieron bastante platica, y tener de eso un costo Colombia sin referencia internacional, que tanto daño nos ha hecho? Así bajaríamos el costo de, de operación, bajaríamos. Y hasta se podía racionalizar un poquito el tema, pero con un combustible tan alto, con una fórmula tan complicada y con los peajes tan caros, va a ser bien difícil. Yo creo que tenemos un compromiso: es juntar nuestras manos, nuestra energía para poderle decir al gobierno racionalice costos para que hagamos efectivo el transporte. ¿Y cómo es la fórmula del ministro? ¿Cuál es? La fórmula del ministro. Pues no sé, yo me aprendí el libre de Baldor, pero esa, esa me ha dado dificultades, bien complicadita, porque no la aplica. Bueno, cuando bueno. uno no, no aplica las cosas, es el niño desaplicado del curso y pierde el año. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Fue un placer estar con ustedes esta noche. Muchas gracias por acompañarnos rápidamente. Una conclusión. Oh, yo un creo mensaje. que el mensaje uh -huh. hoy en esta mesa a, a Eliana, muchas gracias, a Don Orlando y a todos los televidentes, uh -huh. es que no hay otra alternativa rápida de sentarse a la mesa y llegar a una negociación rápida, porque de continuar este paro camionero eh, va a generar eh, unos desabastecimientos muy complejos en el país y en el departamento de Antioquia mucho más. Nosotros somos grandes productores pe de pequeños campesinos que producen muchas cosas aquí las hortalizas, los cítricos, la leche, la carne. Hoy todo está con un sobrecosto entre el 30% y el 100% por el, el paro camionero. Y entonces nuestra conclusión, nuestro llamado, por eso le decía a don Orlando ahora que mi fórmula es muy fácil, que empiecen a transportar los productos de los pequeños campesinos más baratos. Orlando, no La conclusión de esto es que nosotros estamos en el transporte de carga decididos a, a mantener una inmovilización hasta que el gobierno eh, entregue soluciones reales al tema. Yo le agradezco a usted, Liana al programa Punto de Giro, su responsabilidad periodística de llevar a este escenario televisivo un tema tan neurálgico para nosotros. Y vamos a trabajar muy fuertemente en la solución, porque cuando termine esto, los voy a invitar, a ustedes, secretarios, los voy a invitar a Jardina, a la Plaza de Jardina, a tomarnos un café rico, un tinto y... Decirle, ayúdele a nuestro pueblo en la diversificación agropecuaria que lo necesita también. Pero por bueno, y, y entonces... Acepto como la ya, invitación, no, obvio. Claro. Eh, se la acepto porque además. Yo es no es muy político eso... ahí, ¿no? Bueno, <laughs> mi pueblo es, ha trabajado es en la diversificación Un muy lindo, pero también lo invito a un pueblo hermoso del suroeste, en uh -huh. el cañón del Barroso. Eh, el municipio de Salud. También es un municipio, mi municipio. Eh, también con con muchos campesinos que están requiriendo efectivamente que este paro camionero termine. Vamos a pasear mucho después de este paro, definitivamente. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en Poder. ¿Llevamos a Elena? Sí. Oh, claro, claro, no, no, yo ya invitaba. me pegué, yo ya me pegué. <laughs>